Señores, el momento esperado ha llegado, estamos súper contentos, nuevamente lo repetimos con énfasis porque la gran oportunidad que nos ha presentado el mundo del cifrado en este momento es increíble. Nos hemos conseguido en el camino personas maravillosas en las cuales nos hemos apalancado de su conocimiento. Una de las personas en las cuales nos hemos apalancado, esta persona en la cual tenemos invitado especial, José Santa María. Es una persona que conocemos desde mucho tiempo, aunque él no nos conozca a nosotros, nosotros sí lo conocemos a él, le hemos apalancado su conocimiento y es un honor que esta persona esté acompañándonos en este día de hoy. Sabemos que su agenda es muy apretada y esa oportunidad que nos ha dado a nosotros de compartir su conocimiento es increíble. También le damos una cordial bienvenida a todas las personas que se encuentran en la sala apalancándose de este conocimiento de este gran hombre, que creo que le va a gustar mucho. Beba, cuéntame de dónde conoces a Santa María, qué me puedes hablar de él. Sí, muy buenas noches. La verdad es que para mí es un verdadero placer presentar a nuestro invitado al día de hoy, José Luis Santa María. Es un hombre emprendedor. Desde muy joven se ha dedicado al mundo de las finanzas. Durante muchos años ha trabajado en la banca. Y bueno, un buen día decidió escuchar a alguien que le explicaba de la existencia del mundo digital, de las criptomonedas. Y a pesar de estar en el mundo tradicional, pues decidió emprender una transición y es parte de lo que queremos que nos cuente hoy, ¿vale? De cómo se enfrenta este miedo a lo desconocido, aquellas personas que le tienen miedo a lo desconocido, cómo lo hizo él. Y bueno, también aparte, te queríamos hacer una petición muy especial, tomando en cuenta de que muchas de las personas que estamos aquí contigo escuchándote, pues pertenecemos al mundo de cripto ya, incluso pertenecemos a Mining City. Y bueno, a sabiendas de que eres el rey de las carambolas, pues nos gustaría que nos explicaras cómo lo haces, ¿vale? ¿Cómo eres capaz de sacarle no el 100% al plan de compensación, sino un 1000%? Y que nos digas cuál es el truco. Y bueno, sin más preámbulo, queremos que sepas que esta es tu sala cuando quieras, que estás bienvenido cuando quieras, y bienvenido, Santa. Vea, ¿cómo estás, mi amor? Por acá Nicolás Landaeta, ¿me escuchan? Perfecto, perfecto. Mil gracias, mi amor. Bueno, mira, antes de que le dé la palabra a Santa, pues me voy a entrometer allí en esa línea del tiempo, porque si tienes razón en las palabras que has dicho, en que Santa María pues ha hecho del negocio algo muy peculiar, algo muy particular, en donde ha sacado el máximo provecho, y así como estamos en esta sala Max Out en este momento, que estamos a tope, pues recordar también, Beatriz, de que estamos en vivo a través de cada uno de los Facebook. Por favor, colóquenlos en los chats para que las personas que están acá en este webinar pues puedan compartirlo con cada uno de sus equipos, y nadie se queda por fuera de aprovechar el valioso conocimiento que voy a tener acá a través de Santa María. Santa, de verdad, es todo un honor tenerte en esta sala. Estás ante un grandioso equipo, es nuestro equipo de trabajo. Allí está Beatriz desde España, tienes a Ronald desde Inglaterra, Sina desde Islas Canarias, Allen desde Argentina, y mi persona Nicolás Landaeta. Te doy un caluroso abrazo y bienvenida, Santa, a esta que es tu casa, a nuestro hogar virtual, pero ya tendremos tiempo para,
para encontrarnos, querido amigo. De verdad, es un placer y un gran honor estar acá contigo en este momento, en esta sala, Santa María. Todo tuyo el conocimiento y pues a disfrutar de las palabras que nos trae el día de hoy, José Santa María, bien conocido como Santa. Muchísimas gracias, Nicolás. La verdad que es un placer estar aquí y poder apoyar en todo lo que sea luz, que quiero felicitarle de todo corazón a Eduardo por ese rango de mayor que han conseguido. Corazón, tío, felicidades con toda mi bondad de mi corazón. De verdad que habéis hecho un trabajo impresionante y eso es un rango que es tremendo. Hay que trabajarlo, ahí no se llega de cualquier manera. Se llega trabajando y trabajando muy duro. Y la verdad que sois un ejemplo para todo el equipo, para todo, para este. Bueno, pues la verdad que sí, soy una persona bastante, no lo podía hacer para mí. Así que yo tuve una empresa con 120 empleados, con 18 años, fui muy trabajador, muy emprendedor y me fue bien. Lo que pasa es que yo siempre era muy inquieto y me hablaban del mundo de que el dinero podía trabajar para mí. Tuve la posibilidad y en este caso la oportunidad de tener un mentor que fue Jim Rohn y me hablaba de que si yo construía ahorraba el parte del dinero que ganaba, podía llegar a construir un patrimonio para vivir de renta y que en momentos de crisis como ahora la de la pandemia o después del 2008 la caída de Lehman Brothers o anteriormente la crisis del petróleo o anteriormente, cada 10 años nos ponen una crisis, que si tú tenías dinero, pues esas crisis se pasaban mejor. La verdad que yo ayudé a más de 3.000 familias a tener liquidez, a tener libertad financiera y cuando hubo pandemias o crisis, a mí me pilló con dinero y la verdad es que me fue bastante bien. Hace unos años pues me hablaron del Bitcoin, las criptomonedas, que a mí me parecía algo de chino mandarín, no entendía mucho la tecnología, pero yo dije, esto de que tenga máquinas que fabrican dinero, pues, yo voy a contar con ellos, ¿sabes? Vamos. Y yo me pedí unas máquinas de esas. Yo en el 2016 arranqué con el mundo de las criptomonedas, de los Bitcoins, también arranqué con el mundo de Ethereum. Me fue bien. Gané. La verdad es que el primer sorprendido fui yo cuando vi que en una tarjeta la ponía en el cajero y salía el dinero, salía en euros. Dije, wow, esto es dinero de verdad. No, dinero electrónico. Yo invertí en Bitcoin, maravillosa compañía. La verdad que fue increíble cuando yo vi, veníamos ya con una escuela, una academia, una formación de que realmente pues, esto de tener máquinas que fabrican dinero, nos explicaron del Bitcoin Ball. Y yo entendía que volver a tener una oportunidad para minar un Bitcoin desde cero era increíble. Así que yo tomé la acción de ponerme en marcha y la verdad es que con la experiencia que teníamos empezamos a crear lo que llamamos nosotros las 7 cuentas y empezamos a hacer carambolas. Algunas personas empezaron con una maquinita, otros empezaron con 3, otros empezaron con 7 y la verdad es que nos fue muy bien. Es decir, todos los que nos hicieron caso hoy son triple manager, triple chief, triple gobernador, triple mayor, todo les va muy bien económicamente. Jesús, no sé ni cuántos rangos tendrá, pero la verdad que esos bonos son tremendos cuando los llega, son espectaculares. Y la verdad que yo lo que siempre, desde el minuto uno que conocimos este proyecto, siempre explicamos la estrategia. Yo tengo la suerte o la bendición de decir que todos los que se sentaron conmigo y hicieron las 7 cuentas, que al principio no entendíamos nada, pero lo hicimos, hoy tenemos que dar gracias. Hoy tenemos que dar gracias porque cobramos 3 y 4 veces. Y es impresionante. Yo hoy lo que quiero hacer, por lo que hablé con Nicolás, es explicar un poquito el plan de compensación extendido para que la gente entienda un poquito más, sobre todo las personas nuevas. Hoy no me voy a centrar porque hay presentaciones todos los días. Yo hago todos los días presentaciones, Jesús hace presentaciones todos los días y no me voy a extender en una presentación. Creo que es importante que entendamos la oportunidad que tenemos ahora mismo. Ahora mismo, al final contaré un montón de noticias y cosas interesantes que van a hacer que los próximos meses a todos los que estemos aquí nos cambie la vida. Algunos se van a hacer multimillonarios, otros van a ganar dinero y otros simplemente van a aprender. Pero la oportunidad es para todos. Tú decides al final qué es lo que quieres hacer. Si quieres ser rico, multirrico o simplemente ganar un dinero. O dejar pasar la oportunidad y aprender esta lección. Así que intentaré explicar el plan de compensación de la mejor manera que yo lo entiendo, sencillito.
o de alguna manera. Luego al final explicaré las tres estrategias que nos llevaron a los que las aplicamos, los de las siete cuentas, a multiplicar y hacer las carambolas, como dice Beba, esas carambolas que nos han hecho populares. Y al final contaremos un poquito, un resumen de pues, lo que quiero hacer también, es un resumen de noticias. Así que, con vuestro permiso, voy a compartir pantalla. Y explicaremos el plan de compensación un poquito más extendido. Uh-huh. Un segundo. ¿Dónde está ese video? Bueno, lo vamos a hacer, lo primero es que vamos a explicar el plan de compensación. ¿Cómo yo entiendo el plan de compensación? Yo sé que hay muchos de aquí que lo sabéis, pero la idea es repasarlo. Para entender la estrategia, primero tienes que entender el plan de compensación. Son tres bonos, no es muy complicado, pero hay muchas cositas que te pueden hacer ganar mucho más dinero si las aplicas y si lo entiendes. Así que lo primero que tenemos es el equipo A, las cinco primeras personas que registras están en el equipo A y de las seis en adelante están en el equipo B. Cuando tú firmas las primeras personas en el equipo A, ganas el 5%. Del B en hacia adelante, cobras el 10%. Y de las cinco primeras del equipo A, del equipo B, del equipo A, vas a cobrar el otro 5%. ¿Cómo se ve esto así? Además, te van a dar en cada posición, cada vez que tú compras un parque de minería de $300, te dan 0,5 en este caso. Cuando compras puntos en el binario, cuando compras una de 600, te dan... en este caso 6 terahash es un punto en el binario, la de 1200 son 12 terahash, son 2 puntos en el binario, la de 2400 son 24 terahash, 4 puntos en el binario, la de 4200 son 42 terahash, 7 puntos en el binario, y la de 12600, que además nos dan, ahora hay una promoción que nos daban el 10%, ya nos dan el 20 este mes de noviembre, nos dan 21 puntos. Veréis que todos son múltiplos de 600, lo cual 600 y 600 son 1.200, así que te dan 2 puntos. Lo puedes comprar de golpe o los puedes comprar por separado, pero al final los puntos son los que necesitas para calificar, tanto en rangos como para ganar ciclos en el binario. Siguiente, estos son los paquetes que tenemos actualmente, de 300, 600, 1.200, 1.400, 4.200 y 12.600. ¿Cómo se ve? Cuando tú firmas la primera persona, la 1, la 2, 3, 4, 5, las 5 personas que tú firmas, te dan el 5%. Del sexto en adelante, te dan el 10%. Y de las 5 primeras personas que tú firmas, debajo del equipo A, que serían las 5 personas de acá, te van a pagar el 5%. ¿Cómo se ve esto de esta manera? Es decir, por ejemplo, si tú vendieras una máquina de 4.200, te darían $210 si estás en el equipo A. Y si estás en el equipo B, te darían $420. Y en este caso, si tú firmas a alguien del equipo, en el equipo 6, del equipo B, el 1, 2, 3, 4, 5, además te dan un 5%, no solo aquí, al de arriba. ¿Cómo funciona? Los rangos son los siguientes. Este bono se va a pagar, en este caso, para las personas que están en el rango de ciudadano, 10 niveles hacia abajo. Los que están en Builder, 15 niveles hacia abajo. Los que están en Developer, 20 niveles hacia abajo. Los que están en Manager, 30 niveles hacia abajo. Y los que están, en este caso, de Chief, Mayor y Gobernador, es infinito de niveles. Para que lo veamos más extendido, en este caso, si yo firmo 5 personas, todas las personas que veis en el equipo rojo, sus 5 primeros del equipo A, cobrarían el 5%. Este está en el equipo E, que es el rojo. Todas las 5 primeras personas que están en el equipo A cobran el 5%. Y eso se vería hasta, en caso de que fueras chip, infinito de niveles. Espero que esta parte quede clara, porque mucha gente no entiende hasta dónde cobran esto. Importante, cada vez que tú firmas una máquina de 600 a la derecha y una máquina de 600 a la izquierda, te dan un punto a cada lado. Cuando tú firmas dos, en este caso una en 1.200 y una en 1.200, te dan 2 puntos a cada lado. Cuando firmas, en este caso, 2.400, da igual que lo hagas de 600, 1.200, 600, que la suma, suman 2.400, te dan 4 puntos. Y cuando tú tienes 5 y 5, que son 3.000 y 3.000 de facturación, por descendencia, por caída, por derrame, o no importa si es de tu equipo o de quien sea, vas a tener 5 puntos a la derecha, 5 puntos a la izquierda, y te van a dar $200. Cada vez que tú cierres un ciclo de 5 puntos a cada lado,
te dan $200. En este caso, el matching bono, que es el bono más increíble que tenemos aquí, y este bono llega a cobrar casi $20,000 en una sola cuenta, y en varias cuentas he estado cobrando hasta $40,000 al día, es increíble este bono. 10 dolaritos, que parece que son poquito, pero esos 10 dolaritos es cada vez que alguien de tu equipo cobra, en este caso, hace $200, a ti te dan 10. ¿Cómo te lo pagan? Si eres ciudadano, eres citizen, te cobras dos niveles. Si eres ciudadano, en este caso, eres constructor, builder, te dan 4 niveles. Cuando eres developer, en este caso, te pagan 6 niveles. Cuando eres manager, te cobran 8 niveles. El ser manager es muy importante porque fíjate la cantidad de niveles que te pagan de matching bonus. Y este bono es espectacular, como voy a demostrar después. El bono, cuando ya eres gerente de ciudad, en este caso es chief manager, ya te pagan 9 niveles. Alcalde, ya te dan 10 niveles. Y gobernador, te dan 11 niveles. 11 niveles en profundidad de matching bonus. Este bono es tan impresionante que puede estar cobrando $50,000 al día. Cuando eres gobernador. Es impresionante. Imaginar cobrar el bono de chief todos los días. ¿Cómo se ve? Imaginaros esto. Si tú eres una persona que eres builder, construyes, para ser developer tienes que tener 3 builders. Para ser manager tienes que tener 3 developers. Para ser, en este caso, chief manager tienes que tener 3 managers. Y para ser, en este caso, chief manager tienes que tener, para ser alcalde tienes que tener 3 chief managers. Y para ser gobernador tienes que tener mayor. Ahora, si yo lo veo desde arriba para abajo y para que tengáis noción de la profundidad de lo que se puede llegar a ganar, cuando yo soy gobernador, tengo 3 mayors. Si tengo 3 mayors, significa que tengo 3 personas que están haciendo milestone en ciclos todos los días, que están cobrando 12 ciclos por 10, por 30 días son $10,800 solo de este nivel. Ahora, si estos 3, cada uno de estos mayors tiene que tener 3 chiefs, son 9 chiefs. Claro, 9 por 10 ciclos que hace todos los días, por $10, por 30 días son $27,000 al día. Claro, estos 3 chiefs tienen que tener, en este caso, 3 managers cada uno. Así que 9 por 3 son 27 managers, que cada uno está cobrando 8 ciclos al día. Por $10, por 30 días son $64,000 al día. Cuando tú eres manager, tú tienes que tener 3 developers, así que 27 por 3 son 81 developers que están cobrando 6 ciclos, ellos, así que te van a pagar $10 por 6, por 30, 145,000. Y si esos 81, cada uno tiene que tener 3 builders, son 81 por 3, son 243, en este caso, builders, y cada builder está cobrando $1,000, pues son 5 ciclos. Por $10, por 30 días, son $345,000. Si sumamos todo esto, tú puedes llegar a cobrar de este bono, del bono este, del matching bono, $612,000. Estamos hablando 1, 2, 3, 4, 5 niveles. ¿Sabéis qué? Nos pagan 11 niveles en profundidad. Imaginar cuándo se puede llegar a ganar de este bono ayudando a personas a ganar $1,000 al día, todos los días, haciendo builders, construyendo personas que ganen $1,000 al día, 30,000 al mes, tú te puedes hacer multimillonario. Y da igual que valga el Bitcoin Ball 80, que valga 100, que valga 10,000. Son 10,000, son $612,000 todos los días, no importa que te paguen, es brutal. Evidentemente ahora acumularía mucho más. Así que una persona que es builder, en este caso residente, cobra un ciclo de $200, un paquete de 300. Cuando ya tienes una de 600, puedes cobrar 4 ciclos, que son 800 al día. Un builder puede cobrar 1,000 al día, son 5 ciclos. Un developer cobra 6 ciclos al día, que son $1,200. En este caso, el manager cobra 8 ciclos. Por $200 son 1,600. El chief manager cobra 10 ciclos al día por $200 son $2,000. Un alcalde, en este caso un mayor, estamos hablando de que cobra 12 ciclos, 2,400 al día. Y en este caso el gobernador cobra 14 ciclos, 2,400 al día. Fijaros que una persona en binario puede cobrar máximo 2,800. Sin embargo, fijaros lo que puede llegar a cobrar una persona en matching bonus. Así que trabajar la profundidad, trabajar ayudando al equipo a hacer ciclos, te puede hacer multirrico. Y para que tengáis una visión más extendida del plan de compensación.
Ahora, esto es importante. Cada vez que subimos de categoría, abrimos candados, y el abrir los candados nos permite ganar mucho más dinero, más profundidad en el negocio, también más beneficios, más bonos. Así que cuando tú eres residente y tú compras una maquinita de 300, te dan 0,5 puntos. Cuando tú compras una máquina de 600, te dan un punto. Cuando tú realmente quieres llegar a builder, ¿qué es lo que tienes que hacer? Hacer 12.000 de facturación y tener 5 directos con un punto. 12.000 y 5 directos, 5, en este caso, mineritos, aunque sean de 600, te dan el rango de builder. Para ser developer, tú tienes que tener los 5 directos, que ya los tenías aquí, 60.000 de facturación, y tienes que tener 3 builders de estos. Ayudar a 3 de tu equipo en 3 líneas distintas para que ellos se conviertan, en este caso, te conviertan en ellos en builder y tú developer. Siguiente rango. Para llegar a, en este caso, a llegar a manager, tú tienes que hacer 300.000 de facturación. ¿Cómo se hace? Tú ya tenías aquí, en este caso, 5 directos con 600. Tienes que tener 4 puntos, una máquina de 2.400. Tú personalmente, 300.000 de facturación y 3 developers, 3 del rango anterior. Siempre se trata de ayudar a alguien de tu equipo a que suba al nivel que tú estás, y así, ayudando a 3, tú llegas al nivel más alto. Cuando llegas al rango de Chief Manager, pues aquí, además, aquí empezamos a ganar bonos muy interesantes de $3.500 ahora, y el bono de Chief Manager te dan un bono de 50.000, que, bueno, es impresionante los bonos estos, porque te pueden cambiar la vida. Si los cobras a precio de ahora y luego te esperas cuando suba el a 1.000 o a 5.000 o al precio que llegue cada moneda, esto puede cambiarte la vida, literalmente, haber ganado este bono. De hecho, hemos hecho planes para que los próximos 90 días todo el mundo de este equipo llega a Chief Manager y todo el mundo se gana este bono. Así que la idea es aprovechar ahora que estamos, como digo yo, de rebajas, para almacenar y cobrar muchos más bonos y muchas más monedas. Para llegar a este bono de 2.400.000, se trata de ayudar a 3 de tu equipo a ser manager. Tener 5 directos, que ya los tenías desde el primer momento, 7 puntos, que son una máquina de 4.200, y en este caso tú tienes que tener 3 managers en 3 líneas distintas. Que luego veremos que la 1, la 6, la 7, en 3 líneas diferentes en un nivel. Para llegar al siguiente nivel es exactamente lo mismo. Ayudas a 3 a llegar a Chief. Tú tienes que facturar 12 millones, 5 directos, 21 puntos, que es una máquina de 12.600. Tienes que tener, en este caso, 3 Chief Manager en 3 líneas distintas. Y aquí el bono ya es de 100.000. Es espectacular. Felicidad otra vez a los que se lo hayan ganado, porque este bono te cambia, te da una sonrisa así, se pone una alegría. Y bueno, el gobernador, que esto son palabras mayores ya, llegar aquí es ayudar a 3 de tu equipo a llegar a Major. En este caso, tienes que tener 5 directos en 5 líneas distintas, 23 puntos, en este caso tienes que tener 12.600 más una máquina de 1.200, y tienes que tener 3 Majors y 100 millones de facturación, y cuando llegas aquí te dan un bono de $350.000 para que te compres lo que quieras. Pero vamos, impresionante. Al precio de ahora, si nos dieran eso en Bitcoin Gold, imaginaros cuando llegue a 1.000 o a 5.000. Te puede cambiar, literalmente este bono te cambia la vida, te hace millonario. Y esto es lo que haces cuando consigues los rangos. Conseguirte los rangos te abren candados y te permiten ganar muchísimo más. Ahora vamos a hablar de las estrategias. Ya entendemos un poquito más del plan de compensación. Ahora vamos a hablar de estrategias. Yo siempre digo, hay 3 tipos, ¿vale? Yo le pregunto a la gente, en este caso, ¿solo vas a comprar una maquinita o vas a recomendar? Si me dice que va a recomendar, negocio chico, negocio grande, para armarle de la mejor manera posible a la persona. Y si la persona va a recomendar, pues es bueno que tenga varias cuentas. Si no va a recomendar a nadie con una cuenta, le vale. Pero bueno, todos dicen que no van a recomendar y acaban recomendando. Así que yo siempre les doy la opción y siempre les digo cuál es tu cifra, qué cantidad de dinero puedes poner, cuánto te gustaría ganar al mes, y hacemos un traje a medida para que la persona vaya hacia donde ir. Así que vamos a empezar del primer. El negocio chico, negocio medio y negocio grande. Pues luego hablaremos del negocio macro. Pero el negocio chico, ¿cómo funciona? Muy fácil. Tú eres una persona que solo tiene $600. Bueno, vamos a hablar de un negocio de $600. En principio, vamos a hablar, esa persona compra una maquinita de $600 y vamos a empezar a firmar la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. Y eso sería tu equipo A. Las 5 primeras personas te van a dar un 5% de comisión de la
Vale, el 6 en adelante, el 6, 7 y en adelante, el 8 y en adelante te dan el 10% de lo que es el uninivel. Las personas que firmaste directas son como un bono de ventas, un bono directo. ¿Cómo se colocan en el binario? Pues se colocan de esta manera. Uno a la izquierda, se van poniendo las personas y luego se van poniendo a la derecha. El 6, 7 y 8. Esto es un negocio que te da, cada vez que tienes 5 puntos a la derecha, 5 puntos a la izquierda, te dan $200. Cuando tú ya, en este caso es un negocio de $6,000 al mes, no está nada mal. Ahora, si tú quieres avanzar un poquito más, ayudas a tu equipo y haces 10 ciclos, 10 puntitos a cada lado, en este caso 6.000 y 6.000 de facturación entre todo el equipo, y tú estás cobrando $400 al día, que son 12.000 al mes. Cuando tú haces 15 y 15 puntos, que son $600 al día, estás cobrando 18.000 al mes. Y cuando tú haces 20 y 20, que es lo máximo que cobraría un minerito, una persona que tiene una máquina de 600, tiene un negocio de prácticamente de $24,000 al mes. Ahora, en esa posición tú prácticamente ya te has hecho, con esa facturación ya te has hecho builder. ¿Qué significa? Que un builder ya puede cobrar, en este caso, una facturación, en este caso, de 5 ciclos, estaríamos hablando de $1,200 al día. Negocio medio. ¿El negocio medio cómo funciona? Pues es una persona que a lo mejor tiene $1,800. Bueno, pues ¿cómo funcionaría? ¿Cómo lo haría yo? Pues en este caso yo le pondría la Master, la 1, las que son rojas son las que yo firmaría, la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5 las pondría en este caso al equipo A, y el equipo B pondría otra mía que sería la 6, la 7, la 8 y las iría firmando las personas. ¿Cómo lo colocaría en el binario? En este caso lo colocaría así. Uno a la izquierda, uno a la derecha. Pondría el equipo A hacia la izquierda, por ejemplo, el equipo B hacia la derecha. Ahora, tengo el mismo negocio al principio que el del equipo, el negocio chico, que era de 30.000 al mes, que no está nada mal. Para una maquinita de $600 puedes ganar 30.000 al mes, no está nada mal. Pero yo en este tengo un negocio de triplicar esos ingresos. ¿Cómo lo hago? 5 puntos y 5 puntos me dan $200, son 6.000 al mes. 10 y 10 me dan $400, que son 12.000 al mes. Cuando yo hago, por ejemplo, en este caso 15 y 15 son $600, son 18.000 al mes. Y cuando en este caso hago 20 puntos y 20 puntos, tengo $800 al día, son 24.000 al mes. Una vez llegado a esto, ¿qué es lo que hago? Empiezo a trabajar por la interna de la 1 y empiezo a trabajar hacia la derecha. Como aquí ya tenía puntos acumulados, empiezo a hacer las primeras carambolas. ¿Y qué es lo que estoy haciendo? Ahora esto no solo estoy ganando arriba 20 y 20, sino que también estoy cobrando en la 1, 5 puntitos más y ya tengo un negocio de 24.000 más 6.000, un negocio de 30.000 al mes. Si llego a subir mi facturación y pongo 400 y 800, que son 20 y 10 puntitos abajo, aquí en este caso, ya tengo un negocio de 36.000 al mes. Si hago 15 abajo, y como arriba tenía 20 y 20, ya tengo un negocio prácticamente de 800 más y 2.000 al mes. Y cuando hago 20 y 20, estoy teniendo un negocio de 48.000 al mes, tan solo cobrando en dos cuentas, en este caso aquí y aquí. Sigamos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Cuando ya tenemos eso y estamos haciendo más TAO, máximo de ciclos en las cuentas, empezamos a trabajar la interna de las 6, porque aquí se quedaron acumulados puntos. Y ahora puedo hacer ciclos aquí y aquí. No solo estoy haciendo carambolas en la 1, en la máster, sino también en la 6. ¿Y cómo lo hacemos? Pues empezamos a trabajar por la interna de la 6 y vamos a hacer lo mismo que antes. 5 ciclos, ya tenemos 1.600 más 200, ya tenemos un negocio de 54.000. Ahora mismo ya 40 que hacíamos aquí, en este caso estamos aquí haciendo 20 y 20 y 20 de acá, ahora estamos haciendo más 10 de acá, ya estamos teniendo 1.600 más 400, un negocio de 2.000 al día, 60.000 al mes. Ahora ya hemos subido a 15 y ya tenemos un negocio prácticamente de 48.000 más 18.000. Y cuando tenemos 20 y 20, tenemos un negocio prácticamente de $62.000 al mes, que no está nada mal. 60, $72.000 al mes. Y eso sería simplemente siendo builders. Ten en cuenta que en esta posición te has convertido ya en developer prácticamente y ya estás cobrando ciclos aquí arriba y aquí arriba. Prácticamente tienes un negocio de $90.000 al mes. Y tan solo con tres cuentitas. Ahora vamos a ir al negocio grande.
Negocio grande es la persona que dice, no, yo voy a referir, yo voy a hacer las cosas a lo grande. La persona dice, yo tengo 12.600 para invertir. Si es una persona que va a invertir a lo grande, me da igual que sean 12.600, que sean 4.800, lo importante es que tenga las 7 cuentas. Una vez hechas las 7 cuentas, evidentemente, contra más dinero le ponga, antes llegará a rangos y antes llegará a la facturación. Pero lo importante es tener las 7 cuentas. ¿Cómo funcionaría? ¿Cómo lo armamos de esta manera? Pues arriba pondríamos en este caso la máster, luego pondríamos las 7 cuentas, un segundito, aquí pondríamos la máster, la 1, las 6 y las 7 serían mías, todas estas cuentas son mías, todas. Lo siguiente que vamos a hacer es trabajar en este caso, un segundo, vamos a trabajar de la 1, vamos a trabajar la 1, la 11, la 12, la 13, 14, 15, 17, es la misma estructura aquí arriba, pero replicada en la 1, replicada en la 6 y replicada en la 7. Aquí vemos de la 6, la 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, y en la 7 haríamos 71, 72, 73, 74, 75, 76 y 77. Eso nos permitiría tener todas esas estructuras son nuestras. Ahora, ¿cómo armamos esto? Pues si yo estoy armando esto, lo armo de esta manera. Primero pongo la máster y al principio es un negocio como el otro, es un negocio chico, pero pensando a largo plazo para construir y cobrar 4 veces. Empezamos a trabajar la 1, 2, 3, 4, 5 en profundidad hacia la derecha, la 6, 7 hacia la izquierda y empezamos a construir antes igual que antes. 5 y 5, tenemos en ese caso $200 al día, es un negocio de 6.000 al mes, 400 al día, 12.000 al mes, un negocio de 15 y 15 puntos, 600 al día, 18.000 al mes. Aquí tenemos un negocio de 20 y 20 puntos hacia cada lado y empezamos a, en este caso, un segundo, que nos ha salido un pintor. Un segundo, gracias. Si no rayamos, nos veremos mejor y haremos mejor trabajo. Agradecido. Entonces, veis, 20 y 20 dan 800, 2.400 al mes, 24.000 al mes, perdón. Y cuando armas esto, cuando ya tienes aquí 25, porque ya te hiciste builder de entrada con 12.600, ya cobras 30.000 al mes. Ahora empezamos a trabajar por la interna, en este caso de la 1, y repetimos el ciclo, la 16, 17, 18, y vamos trabajando y vamos a hacer lo mismo que antes. Ya teníamos un negocio de 1.000 más 200, 1.000 más 400, ya de 1.000 más 600, 1.000 más 800, ya tenemos un negocio de 54.000. Y en este caso, ahora vamos a trabajar la interna de la 6, ponemos la 7 y empezamos a trabajar la interna de la 7. Y hacemos exactamente lo mismo. Tenemos máximo de ciclos aquí, máximo de ciclos aquí y empezamos a construir aquí porque aquí se acumularon puntos. Ya estamos haciendo carambolas en 1, 2, 3, 4 cuentas y fijaros lo que está pasando. Ya 1.600 más 600, ya tenemos un negocio de prácticamente 62.000. Ahora ya tenemos un negocio, en este caso 20, 20, 25, 25, un negocio prácticamente de $68.000. Y en este punto empezamos a trabajar la interna de las 7 y replicamos esto. Ya tenemos un negocio prácticamente de 70.000, luego 70.000 más, en este caso 78.000 más 2.600 más 400. Tenemos un negocio de 72 más 12, prácticamente 80.000, 90.000. Aquí tenemos un negocio prácticamente con 15 puntos más. Fijaros aquí. Y estamos cerrando ciclos aquí, aquí, aquí y aquí. Y ahora tenemos ya un negocio prácticamente de 2.600 más 600, prácticamente 74.000 más 18.000. Aquí estamos teniendo ya un negocio de prácticamente 64 puntos acá más 20 de acá. Estamos hablando de 3.000, prácticamente $3.400, $3.200 al día. Es un negocio prácticamente de más de $100.000. Y en este momento ya te has convertido en developer y encima te llevas un bono adicional de 100. De 100 por cada builder, más otro bono adicional de $250 por cada developer. Y este sería el negocio. ¿Cómo se monta? Yo lo monto de esta manera. Si lo vas a hacer un negocio macro, en este caso 19.200, pongo 4.200 arriba, 4.200 en la 1, 2, 3, 4 y 5 son de 600, las 6 y las 7 son de 4.200 y esto sumaría un negocio de 19.200. ¿Cómo lo pondría? De esta manera. En este caso, fijaros, pongo la máster, la 1, 2, 3, 4 y 5, 6 y 7, en esta haciendo una L. Entonces, si yo tengo aquí, en este caso, un negocio, 3 por 3 son 9, empiezo a trabajar 3 directos de aquí,
tres directos de aquí, tres directos de aquí, tenéis un negocio como el que tengo yo, que ahora mismo es un negocio prácticamente que es de más de prácticamente 95 millones, prácticamente estoy a punto de llegar a gobernador, con 9 personas y constructores, ayudándoles a ellos a llegar, en este caso a Mayor. Pues yo tengo aquí Mayors en la 1, Mayors en la 6, Mayors en la 7, aquí se me están construyendo 3 Mayors, aquí también 3 Mayors, aquí 3 Mayors. En el futuro, estas 4 cuentas se pueden convertir en 4 veces gobernador. Y esto es como yo armé las estructuras. Armamos la estructura desde la 1, 1, 2, 3, 4, 5, y aquí, fijáis, la 6, y la armamos aquí, la 6, hacia acá, y la 7. Ahora, ¿cómo armo? Si yo firmo a alguien de la 1, lo pongo acá, una que ponga 12.600, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si lo pongo en la 6 y me replica a mí, pongo 1, 2, 3, 4, 5, aquí pongo la master, la 6, la 7, esta raya estaría aquí. Y la 7 hago lo mismo, si firmo a alguien de la 7, lo pongo aquí, pongo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora, ¿qué consigo con esto? Hacer carambolas. 1, 2, 3, estoy haciendo carambolas en varias cuentas. En el futuro trabajo la interna y la interna de esta y me consigo hacer carambolas 1, 2, 3, 4 veces, más las que haga por abajo. Y eso me permite cobrar de un negocio, cobrar 4 veces. Y ahora vamos a por el negocio macro. El negocio macro es ya para gente, como digo yo, con muchos contactos, gente que tiene muchos directos, gente que tiene iguales ascendentes muy fuertes, gente muy capacitada. Esto no es para todo el mundo. No conozco solo a una persona que lo haya hecho, pero vamos, el que lo ha hecho se hizo chief manager en 70 días. Y es de esta manera, es construir esto 4 veces. Es decir, tú vas a montar la estructura mayor arriba, es decir, en este caso la 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, y vas a replicar la 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, y luego vas a replicarla otra vez, poniendo en la 1, la 2 y la 3, así que montas 9 por 3, 27 directos construidos, 27 directos constructores en 27 líneas distintas, y eso te permite tener un negocio, vamos, de otra galaxia prácticamente. Pero vamos, eso ya ahí las carambolas es algo que se salen de mis números. Yo con el de 9 ya la hice. Imaginaros el que sea capaz de hacer esto, Dios mío, se sale del mapa. Y espero que con eso haberos explicado un poquito más extendido el plan de compensación, haberos ayudado con todo esto. Beba, ¿qué tal? ¿Se siente? Pues bueno, Santa, a mí se me ha volado la cabeza realmente con tanto número. Me estaba alucinando. Y todavía decía, y ahora el negocio medio. Y yo digo, pero ya, ¿no? Ya este es el último. No, ahora el macro, ahora. Yo le veía la cara a Ronald también y estaba diciendo, ¡oh, viene más todavía! La verdad es que impresionante, es impresionante, es grandioso todo lo que nos puedes aportar. Yo cada vez que te escucho, pues me da un chute y digo, si, como dice Pedro, si esta persona puede, yo también puedo, de verdad. Yo creo que hay muchos trucos ahí pendientes porque el plan de compensación es muy grande, es muy valioso, pero siempre hay cosas que podemos colocar de una manera que nos podamos apalancar y aprovecharlo al máximo como tú bien nos lo has enseñado. Y de verdad que es grandioso. A mí me gustaría, para las personas que están nuevas aquí, que como en tu caso, como en mi caso, pues la primera vez que escuchamos esto nos sonó a chino también, que nos dijeras desde tu experiencia, ¿qué fue lo que tuviste que te abrió la mente y que diga, aquí hay algo grande, aquí hay algo que tengo que escuchar, aquí hay algo que tengo que prestar atención? Y no solo dejarlo tradicional, sino decir, bueno, no lo dejo, pero vamos a escuchar, vamos a ver qué hay aquí. ¿Qué te hizo Tim? ¿Qué pasó en tu vida para hacerte Tim? No, Beba, y es tremendo, ¿no? Lo que dices, tú dices que es a chino, pero yo creo que esto, este idioma es otro, de otra galaxia, porque Santa explicaba, y como tú decías, que era chico, mediano, maximizando. Yo creo que yo voy a tener que ver este video como 10 veces, Santa. Como 10 veces, porque es increíble la envergadura de este negocio, y por eso es que estamos invitando a todas las personas que puedan participar de esta gran oportunidad que está ofreciendo Bitcoin Ball y de mano de Santa, como lo explico de una manera tan experto. Bueno, lo que estábamos hablando al principio era una completa verdad, un invitado especial y que iba a dar una información súper, súper valiosa a toda la comunidad. Bueno, Santa, agradecido con la oportunidad que nos ha dado y súper contento. Déjalo que me responda, Ronald, a ver qué nos dé el truco a las personas que
No, el turco es muy sencillo. Yo lo primero que a mí me resonó es que me dijeran que tenían máquinas que fabricaban dinero. Yo la verdad que, ostras, máquinas que fabrican dinero, esto es como, ¿qué quieres que te diga? La gente quiere dos cosas, la máquina de la juventud eterna y la máquina que fabrica dinero. Como dice Jesús, hay que estar enamorado de la vida para que todo te venga a la vida y todo venga y te caiga así, ¿no? Entonces, cuando tú te enamoras de las cosas, te las crees, porque yo me lo creí. Y yo dije, yo una máquina, yo quiero máquinas de esas que fabrican dinero. Lo que fabriquen estará bien. Oye, tener una máquina en la Reserva Federal que fabrique dinero ya me sonaba bien. Yo no sabía que había un plan de compensación, solo sabía que quería una máquina de esas que fabricaba dinero. Luego me enteré de que detrás había un plan de compensación que podía recomendar, que encima la moneda se revalorizaba y todo lo demás vino por añadidura. Pero yo soy bastante echado para adelante, soy como Jesús, voy para adelante. Digo, ya veremos lo que pasa, yo me tiro a la piscina y ya. Entonces yo lo primero que hice es tomar acción. Lo segundo es que me fijé en la gente que tenía éxito. Si quieres tener lo que otro tiene, tienes que hacer lo que otro hace. Así que me fui a Corea, me fui a Japón, vi lo que hacía Mr. Park, vi lo que hacía John, y yo durante los días que estuve allí lo que hice es observar cómo trabajaban. Trabajaban duro, trabajaban de sol a sol. Nosotros estábamos invitados y venía Marcelo a acompañarnos, y ellos estaban trabajando. Ni nosotros le hicimos sombra, ellos no pararon de trabajar, de hacer reuniones, Zoom, presentaciones. De hecho, nos aprovecharon a nosotros que llegamos para hacer reuniones para sacarle más partido al partido. Vi a unas personas que estaban enfocadas y determinadas. De la mañana a la noche no paraban de trabajar. Entonces, si yo quería tener los ingresos de Mr. Park, si yo quería convertirme 4 veces gobernador, tenía que replicar a alguien que ya marcaba el camino. Para mí era mi referente, era Mr. Park. Para mí mi referente era John, que ya lo era. Ya estaban allí, ya eran medios. Entonces no existía todavía el rango de gobernador. Pero yo les observé y todo lo que hice es observar a la gente que tenía éxito. Los fuimos a Japón, fuimos en Corea y todo era observar lo que hace la gente que más éxito tiene. Entonces, si tú replicas a la gente como Jesús, a la gente que está teniendo éxito y dices, ¿qué es lo que haces tú? Mira sus rutinas. Haz lo que ellos hacen. Para que tengas lo que ellos tienen, tienes que replicarlos o lo más parecido. Siempre con tu toque personal, pero es importante replicarlo. Para mí el éxito siempre ha sido seguir a la gente que tiene los resultados. Nada más, es así de simple. Fijarme en lo que hace Jesús, fijarme en lo que hace la gente que tiene éxito, los meyes, los gobernadores, y haz lo que ellos hacen. Si ellos saltan, tú saltas. Si ellos silban, tú silbas. Si ellos cantan, tú cantas. Haz lo que ellos hagan porque ese es el éxito. Yo quiero tener sus Bitcoin Balls, yo quiero tener lo que ellos tienen, haz lo que ellos hacen. No hay secretos. El secreto es trabajar duro, trabajar enfocado, determinado, con una intención, es importante, intención y acción, y creencia. Si tú vibras en una frecuencia alta, tú atraes las cosas que están en la misma frecuencia que tú. Si tú estás triste y apagado, estás apático, ¿sabes qué? También traes eso. Entonces, dime tú lo que quieras atraer en tu vida y te diré, lo que tú eres es lo que se te va a experimentar, lo que vas a reflejar. ¿Quieres abundancia? Vive en abundancia. ¿Quieres amor? Vibra en amor. ¿Tú qué quieres? Solo tienes que ser tú primero para reflejar eso en experiencia. Vibra en una frecuencia alta para tener personas mejores, con más dinero, con más referencia, con más creencia. Y cuando tú estás en esa frecuencia, la gente viene a ti. Y te vas a encontrar en un mundo increíble. Ahora, si tú eres una persona triste, apagada, negativa, ¿sabes qué? Todas las noticias de internet te van a caer, todos los deprimidos te van a caer, todo lo feo te va a caer. Ahora tú decides qué quieres, abundancia o pobreza. Risas, amor, alegría, gente bella en tu vida o gente que te esté quitando, te quieras cortar las venas. Tú decides. Solo tienes que enfocarte donde tú quieres y en lo que te enfocas se expande. A mí me encanta ver a Jesús cuando canta, lo veo cantar con esa música, bailando. Digo, ese hombre tiene que traer la abundancia porque sí, porque es amor. Es vida, es alegría. Y la gente quiere estar con gente alegre, no con gente triste. Ya hay bastante en la vida. Abundancia tiene que reflejarla en todo, en tus poros, en tu vida, en tu día a día, cómo comes, cómo te diviertes, con quién te rodeas. Todo lo que tú haces tiene que ver con lo que vas a traer a tu vida. Es así de simple. Es más sencillo de lo que uno nos pensamos. Solo tienes que ser para atraer lo que tú quieres. Y ponerte en acción. Ya está. Lo demás vendrá solito. Así que eso es lo que te puedo contar, Beba, de lo que ha sido para mí.
Ah, wow, de verdad, muchas gracias. Me gustaron todas esas palabras. Soy Sinaí, de aquí de Tenerife. Un placer, de verdad, toda esa información que nos diste, todas esas recomendaciones que nos estás dando ya al finalizar este Zoom. Y de verdad te agradezco porque nosotros siempre vemos muchas personas que son muy negativas, ¿no? Y yo siempre le doy la vuelta y le veo lo del lado positivo, porque todas las personas siempre se ciegan en el primer momento, pero como dicen, esas están allí en la sala de espera. Nuevamente te vuelven a llamar y te dicen, vale, sí, tienes razón, ahí está. Entonces, yo te digo una cosa en mi opinión o lo que yo he vivido, porque yo soy muy, muy, muy nueva en este mundo de las criptomonedas, porque desde marzo del 2020 estoy conociendo las criptomonedas, me he enamorado de Bitcoin Ball, me he transmitido todas esas ganas y todo ese ánimo a mi familia, iniciando por mi padre, iniciando por mis hermanos, y así sucesivamente, ¿no? Primos, tíos y ya amigos. Entonces, a mí me encanta, bueno, ver la presentación del plan de compensación me impacta. Yo digo, ¿qué? ¡Wow! Es un gran negocio, de verdad. Muchas gracias. Un placer, claro, con el corazón se hace, de verdad, lo que queremos aportar. Todos somos la familia Bitcoin Ball, todos hacemos esto, todos juntos somos una gran familia. Contra más unidos, más enfocados, más vamos a hacer que este proyecto vaya hacia arriba. Depende de nosotros. Si nosotros estamos contentos, felices, creemos y nos enfocamos, ¿sabes qué? Esto se va a las nubes. Esto se va a 1.200 a final de año, en abril está en 4.000 y en el siguiente halving en noviembre está en 10.000 o 20.000. Pero lo vamos a construir nosotros. Esto simplemente es nuestra creencia, nuestro enfoque, nuestra determinación y las ganas, y ¡fum! Se va. Porque somos nosotros, 2 millones de usuarios de cuentas, increíble, las 3 llaves privadas, se viene un montón de chain, un minero al espacio, todo lo que se viene, la va a minar Bitres, la va a listar Bitres, un monero se va a descentralizar, esto se viene grande, las tarjetas, Dios mío, yo lo veo gigante. Y me pongo nervioso porque no trabajo más, porque no tengo más Bitcoin Ball. Yo tengo, no, vamos a meter máquina, venga, tú, venga. Porque, tío, esto se viene grande. Cuando llegue esto a 10.000 o 20.000, ¿por qué no tenía más? Porque nos cambia la vida. Chico, y si tienes dinero, gente buena puede hacer muchas cosas. Gente de corazón puede construir y ayudar familias, puede ayudar al mundo. Podemos ayudar mucho, salvar el Amazonas. Podemos hacer lo que nos dé la gana, pero necesitamos dinero. La gente con dinero hace cosas buenas. Pero necesitamos dinero, así que nuestra cruzada es hacer que la gente gane dinero. Esta es nuestra cruzada. Si hacemos eso, se va, porque además hay alma, hay corazón, hay bondad, hay nobleza, hay algo. Esto tiene más profundidad de lo que nos pensamos. Hay mucho más que todo eso. Y todos unidos creamos esto. Somos increíbles. Todos unidos creamos la magia de llevar esto a donde nosotros queramos. Y además, fíjate, nos van a pagar hasta por guardar monedas. Esto ya va a ser la hostia. Cuando me pagan por guardar monedas. Esto ya es la hostia. Es decir, hay tantas noticias que es desbordante. Chico, tenemos, con todos los parques de minería que tenemos, Jesús, yo y algunos de los que están aquí, con holdear en las moneditas, como nos den airdrops en cada... madre mía, solo no, ni lo pienso. Mira, con los airdrops que nos dieron a nosotros, cuando empezaron, ya era la hostia, imagínate ahora. No, hay tanto, yo estoy tan desbordante de alegría, tan desbordante de energía, y yo lo que no entiendo es cómo la gente no lo ve. ¿Cómo no está viendo esto? Chicos, es la oportunidad de las oportunidades. Acumular Bitcoin Ball ahora de rebajas, cuando se vaya a 5.000, 10.000 o 20.000, nos hacemos multirricos. Ahora, tú decides si quieres ser multirrico, tú decides si quieres solo ganar un dinerito o aprender. Pero eso va a ocurrir, tú decides. Yo decidí hacerme multirrico con los amigos que quieran venir conmigo. Y bienvenidos. Y los otros también están bien, todos están bien. Pero la verdad es que esa es la única manera, tirarle con todo. Y si vas, pues ves con todo. ¿Para qué? Así que, bueno, ¿qué puedo decir? Feliz de la vida, encantado de estar aquí, intentando aportar valor con mi humildad, con todo lo que puedo hacer para ayudar a
personas y que todos nos estamos retroalimentando, todos nos estamos ayudando. Todo esto es todo nuestro, lo hemos construido nosotros. Desde el primero hasta el último hemos construido Bicomol. Esta familia, esta empresa es gigante y se viene enorme. Así que, chicos, pongámosle alma, corazón y vida y démosle con todo. ¿Qué os puedo contar? ¿Algo más? ¿Alguna pregunta? ¿Algo queráis saber? Jesús, no, solo hermano. Por ahora darte las gracias en nombre de este equipo que hemos formado, que así como tú lo has explicado, que hay un binario, pues no sé si sabes, Santa, pero tanto Ronald, Sina, Jen y yo no pertenecemos a la misma rama, simplemente nos ha unido esta oportunidad y este negocio, hemos coincidido y somos personas muy positivas y hemos dicho, vamos a hacer un equipo y estamos trabajando de la mano. Pues en nombre de nosotros, de Nicolás también, agradecerte. Nicolás, bueno, está un poquito enfermo, así que no ha podido estar para despedirse. Le mandaremos de Ronald, energía Gina, positiva para que se ponga bueno rápido. Exactamente. En nombre de Ronald, de Gina, de Jen, de mi persona y de toda esta comunidad que está aquí compartiendo hoy con nosotros, de verdad, darte la enhorabuena. Muchísimas gracias porque sé que tu tiempo es súper cortito, que has sacado un gran espacio para compartir tu experiencia y ayudar. No, y de verdad que muchísimas gracias y decirte que aquí estamos a la orden para cuando necesites, que esta es tu sala cuando quieras, ¿vale? Muchas gracias a todos, gracias. Un abrazo enorme, os amo. Gracias, chao, chao. Saludos. ¡Bicomol!